Operación URD. Volvemos a estar hoy con embutidos JP. Hoy vamos a hacer un plato con chorizo. Es un plato que podemos orientarlo sobre todo a la merienda de los niños o algún aperitivo para cuando tengamos una reunión en casa. Es una receta que me han pasado, nunca la he hecho. La voy a hacer en dos maneras. La manera tradicional es con una sartén, los ingredientes son muy básicos: chorizo por aquí, pan de molde, por el otro lado tengo harina y huevo. Voy a proceder, lo que vamos a hacer es, voy a cortar un trocito. Vamos a proceder a cortar un poco el chorizo. Para este tipo de recetas, aconsejo utilizar un chorizo que no esté muy curado, porque si estuviera muy curado, a la hora de freírlo, quedaría muy seco, muy duro y no lo disfrutaríamos. Yo este lo probé, está bueno. Yo tengo intención de probarlo hoy cuando termine el vídeo. Yo lo probé el otro día con unos garbanzos, que probé, cogí un cachito para probar y está muy bueno, tiene mucha fuerza. Bueno, se nota, es un chorizo de primera y se nota cuando el equilibrio entre grasa, magro está bien hecho, se nota. Bueno, vamos a coger las rebanadas de molde. La vamos a quitar un poquitín la corteza. Esto lo que nos va a permitir es que luego cuando enrosquemos, aplastemos un poquitín el pan, no se deshaga. Vamos a hacerlo así, yo creo que está bien. Y esto está muy bien para que los niños coman algo diferente al típico bollo preñado que cada vez se hace más industrial en las panaderías, porque ya de artesano cada vez queda menos, entonces bueno. No hace falta aplastarlo mucho, ¿no? No hace falta, es más para que no sea una miga muy gorda, sino que vaya un poquitín equilibrado. Ya ves que esta vez no estoy utilizando nada que sea contundente, sino con el mismo cuchillo le quitas un poquitín de la esponjosidad. Se podría incluso hacer sin eso, el problema es que si lo haces sin eso puedes llegar a un momento que rompe. Entonces de esta manera lo compactamos lo justo para que podamos trabajarlo lo mejor posible. Ahora vamos a proceder al enroscado. Simplemente se hace así. Quedan como si fuera unos rollitos. Aconsejo apoyarlos sobre algo porque si no tienden a desenroscarse un poco, o si no los podríamos pegar con un poquitín de huevo. Es una receta muy muy fácil, incluso yo creo que se podría, quitándolo de la fritura, lo podríamos hacer con los niños y así ellos se sentirían un poquitín colaboradores en su propia merienda. Ya los tenemos terminados. Ahora vamos a pasar al último paso, que es muy simple. Simplemente pasamos por harina un poquito. Pasamos por huevo. Freímos. Importante, el aceite que esté caliente. Si no, los empaparíamos en aceite y quedarían muy grasientos. No hace falta que fría mucho, simplemente cuando suelte la grasa el chorizo, ¿no? Sí, es un poquitín que se caliente, que se termine de hacer el chorizo, que caliente.
Tened cuidado. Vamos a coger por aquí. Que no se nos queme. Luego hay que tener siempre preparado un papel secante para pasarlos antes de servirlos y ponerse a comerlos, pasarlos un poquitín por papel para quitarle la grasa en exceso que suele coger la fritura. Bueno, ahora procesamos al emplatado. Y ya lo tenemos. Espero que si os gusta le deis a like, que nos sigáis en nuestros canales. Y voy a hacer una primicia, es la primera vez que hago un plato que puedo comer en directo sin que me enguarre y parezca eso, entonces si enveneno me voy a envenenar en directo, no lo creo, está todo muy bueno. Se puede apreciar, el chorizo suelta la sina y mientras por fuera está crujiente, no sé si se ha oído. Pómelo un poco más para acá para verlo mejor. Mientras por fuera está crujiente, por dentro está jugoso. Me ha gustado la receta. Os la recomiendo.